mundo se figura que yo he venido aquí para algo. Y efectivamente, yo he venido aquí porque el elixir Santa Creu ha solucionado el problema del mundo moderno. ¿Y cuál es el problema del mundo moderno? La solitaria. Ese feroz monstruo que se aloja en cualquier intestino sin distinguir desde el ebanista hasta el obrero de la construcción. Ahora voy a mostrarles... Tapen los ojos a los niños y no se asusten, no se asusten, que está muerta y bien muerta por el elixir Santa Creu. Nene, ¿qué me vas a tirar un frasco, hijo? Este monstruo de origen oriental que yo muestro aquí para ejemplo de las generaciones, que no distingue organismo donde alojarse, porque hay razones convincentes para creer que hasta los ingleses la padecen. Esta estampa... Es cuestión de imponerse, ¿no? Porque si yo le doy a la Fermina 10 reales diarios, no se los doy de Bibilis. De Bobilis. Bueno, eso. Si se los doy, es para hacer mis 3 comidas, vestir y llevar cartera para quedar como un hombre. Chico, cebada para este señor, cebada para mí y horchata para el caballo. ¿Ha visto usted, señor Benigno? ¿Lo del periódico? Naturalmente. Toda la corre es dedicada a ese artista, la Pavón. Ahí es nada. Ha tenido un éxito en toda España. ¡De escándalo! Dicen que es la mejor cantante de todos los tiempos. Y yo estoy de acuerdo también. ¿Cuarto de arroz bomba, señor Neme? No se despacha. ¿Por qué? Porque estoy hablando. Ah. ¿Qué vas a querer? ¡Que me trague la tierra! Usted se ríe de mí, teniente, como de todas. Aurora. Y eso es lo que nos gusta a las mujeres, que se rían de nosotras. El eterno femenino. Contrastes, simulaciones, perfidias. Conoce usted muy bien el eterno femenino. Soy un modestísimo aprendiz. Déjeme acompañarle. No, señorita, por favor. No se comprometa. Estoy enloquecida. No, otro día nos veremos. Me espera un viejo amigo en el hotel. Retire la mano por piedad. Arde. Es nieve marchita. ¿Qué cosas dice usted? Con mi corazón. Adelante, cochero. Un canalla y un parisino. Déjate estar, no te preocupes. Cosas más difíciles se han arreglado. Cree a tu madre. Sí, pero... ¿No me casé con tu padre a pesar de su familia? ¿Volvió el teniente Ramírez? Todavía no. Le esperaré en su habitación, gracias. Oh. Coronel, yo... ¿Caballeros? ¡Rosillo! Oh. ¿Son solitas? Siéntese a refrescar con nosotros. Con mucho gusto. ¿Sabes ya la noticia? ¿Cuál? Porque en este país pasar no pasa nada. Pero noticias... 5 céntimos más en el cuarto. ¡Anda! Más lo siento yo, que no es para mí, que es para la racionalización de los impuestos. Pues estamos buenos. 8 reales el kilo filetes, 1 peseta la docena de huevos, y ahora esto, ¡qué escándalo! Si no tuvieras ese defecto que lo tienes de ser cerrado... A ver ese peso, cerrado... Te explicaría lo que es un impuesto y comprenderías lo de la perra chica. ¿Tú sabes lo que es un impuesto? No. Pues para que te hagas una idea... Tú te pillas una mano en una puerta y al dar un grito... Bueno, ¿quieres dejarme ahora? Pero, mujer... ¿Es que ni en el baño voy a estar tranquila? Está bien, te espero en el teatro. Hay que ensayar. No tardes. ¡No! Perdone, señorita. Fuera, márchese, atrevido. Yo solo quería... Cierre esa puerta, salga. Aquí hay una equivocación. Desde luego usted se ha equivocado. Señorita, deberes del uniforme que llevo me obligan a justificarme. Justifíquese, pero fuera, o llamo a la policía. Soy amigo del teniente Ramírez que ocupa esta habitación. ¿Me escucha?
He querido tomar una copa y como el vaso estaba sucio... Estos cuartos de baño comunicados... Señor mío, hemos terminado. Señorita, permítame que aproveche esta feliz coyuntura para explicarle que... ¿Quiere que le diga la opinión que tengo de usted? Desde luego, si me deja sentarme estoy dispuesto a escucharla toda la vida. ¿Se va usted o llamo al encargado? Bien, bien, ya me voy. Su nombre al menos. Buenas tardes. Es usted cruel, amiga mía. Deliciosa e inolvidablemente cruel. Cuando vuelva el teniente Ramírez, dígale que he estado aquí. Descuida, señor. ¿Escriba? A sus órdenes, mi coronel. Hola, escriba. Señora. ¿Mucha prisa? Oh, no, señora. Es que quiero retirarme temprano. Por la pierna, ya sabe. ¿Cómo? ¿Me sigue doliendo la pierna? Algo, pero... Ah, no, no, no esté usted de pie. Siéntese ahora mismo. No, señora. Siéntese. ¿Señor? Jacinto no permitirá que uno de sus oficiales... Siéntese, escriba. Descanse. Muy honrado, mi coronel. ¿Y tú no lloriquees, simple? Cualquier oficial está expuesto a una caída de caballo. Y aquí el amigo escriba es un jinete excelente. Ya sabe él cómo se cae. Criatura. Son solitas. Me siento muy desgraciado por disgustarla. Créame, no me voy a morir por eso. ¿Morirse? Si usted se muere, yo... Bueno, bueno. Supongo que no me faltará usted a las maniobras. Esté tranquilo, mi coronel. Las primeras maniobras nocturnas que va a efectuar el regimiento... ¿Qué le ocurre? Que estoy muy contento, mi coronel. Aún le quedan a usted unos días por delante. Cuídese esa pierna. Así lo haré. Jacinto, ¿tiene ya las entradas para luego? Sí, las he cogido antes de venir. ¿Y usted no va al teatro esta noche? Probablemente. Ramírez compró un palco. Esa Mercedes Palón ha hecho furor en provincias. ¿No la conoce usted? No, no tengo el gusto. Pues será la única mujer que usted no conozca. Por Dios, señora. Pura distracción. Es usted un pícaro, amigo mío. Hace un momento le vimos bajar de un coche. ¿Se refiere usted a mi prima Leonora, la que va a profesar? ¿Su prima? ¿Esa señora? ¿Y va a profesar? Pues por su aspecto se diría que iba a bañarse en San Sebastián. Sus últimas horas en el mundo. Mañana ingresa a las Carmelitas descalzas. Le advierto que ya verdea. Tiene incluso un poco de reuma. Pues en las descalzas... ¿Está usted cómodo, escriba? Comodísimo, mi coronel. Lo cierto es que no sé por qué vamos al teatro. La autoridad consiente que se canten unas picardías. Que si una pulga, que si aquí me pica, que si allá me rasco. ¡Oh! Que si tengo un jardín en mi casa, la humanidad está perdiendo la moral. Verdaderamente. En Alemania no se hacen más que dos comidas al día. A mí me da la impresión de que usted no está cómodo, escriba. Le aseguro que sí. ¿De verdad se encuentra bien? En la gloria, mi coronel. Hola. Creí que no venía, Ramón. He tenido que hacerlo. Llévame, papá, esta noche, por favor, al salón de las de Gómez a bailar, pues a las cachupinadas sabes tú que no me gusta faltar. Me pondré...
entre mi trajecito de satén y con mis soberbias mangas de farol. Ten por cierto que en la fiesta me verán reluciente como un sol. Además que va Ramón, a quien llaman en Madrid el capricho de las damas, y que casualmente un poquito de mente está por mí. Al ponernos a bailar, él me habla de su amor y otras cosas que no puedo yo decir por mi mucha discreción. Ramón es el chico más mono de la reunión. Ramón, como es tan distinguido, arma un alboroto. Ramón, bailando la mazurica, llama la atención. Y yo en mi corazón no sé, ay, no sé qué noto. Ramón, la llama a encender sabe de mi gran pasión. Ramón, es un buen elemento de calefacción. Ramón, es para las solteras una solución. Ramón, es toda mi ilusión. Se impone la invitación, Jacinto. Pero, mujer. No viene el coronel. Pues consíguelo. Las de Pérez, las de Gómez y otras más van diciendo, entre otras cosas, de Ramón que es un pillo redomado y la verdad lo prefiero a un tontorrón. Lo que pasa es que le ven loco por mí y en ridículo le quieren colocar, pero aunque fuese más pillo les diré que yo le querría igual. Y a una viuda muy locuaz la otra tarde oí decir: Ramoncito es un muchacho muy fino y galante que se echa pa'lante el muy pillín. Y es que suele suceder en la guerra y el amor que no importa cosa alguna sino ser un sujeto de valor. Ramón es el chico más mono de la reunión. Ramón, como es tan distinguido, arma un alboroto. Ramón, bailando la mazurica, llama la atención. Y yo en mi corazón no sé, no sé qué noto. Ramón, la llama a encender sabe de mi gran pasión. Ramón, es un buen elemento de calefacción. Ramón, es para las solteras una solución. Ramón, es toda mi ilusión. ¿Quién es ese idiota? ¿Cómo le han...? ¿Cómo le han dejado entrar? Saluda, déjalo. En la segunda parte no salgo. ¿Qué, señora? Para morirse. ¿Has visto, Ramón? ¿Pero dónde está? Busca al empresario. Di que echen a ese imbécil. Pero si has tenido un éxito tremendo, Mercedes. O lo echan o no salgo. Aguarda, yo me ocupo de eso. ¿Qué es lo que se ha creído? Mercedes. No quiero graciosos. Por favor, tráeme un café. Ahora mismo. Si pretende hacerme la vida imposible, va a encontrarse... ¡No! Sí. Espere. Tengo que hablar con usted. No le ha bastado con lo del hotel y lo del palco, ¿eh? Señorita, ha habido un error, créame. Por favor. ¿Qué diablos hacía usted en ese palco para que toda la gente mirara cuando yo decía Ramón? Nada. Es que me llamo Ramón. Qué fácil es dárselas... Sí. Teniente Ramón Escriba. ¿Quiere ver mi documentación? No, no. Una desgraciada casualidad. Soy... Bien. Algo popular en Madrid. Ya veo, ya. Quisiera justificarme con usted. No soy un botarate, señorita, ni pretendo nada. No iba a conseguirlo. Por supuesto. Le ruego una oportunidad. ¿Podré verla un día? No soy mujer de un día. El tiempo lo fijará siempre usted. Solo quiero que me considere el más respetuoso de sus admiradores. ¿Puedo tener esperanza? No. Pero... No. ¿Preparada, señorita? Voy. ¿Me permite? Sí. Teniente,
Mañana a las 7 salgo del hotel para el teatro. No soporto la gente poco puntual. Ah, mi representante y músico, el señor Lecea. El teniente Escriba. Ramón. ¿Caballero? Caballero. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón los nidos a colgar. Y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. ¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Ah, Nagalita, mi Nordi Samabú. Sí, señora. Volverán. ¿Qué ha dicho? Que qué bien canta. De tu jardín las... Pero si no está cantando. Y otra vez, a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. ¿Volverán? ¿Qué? Las golondrinas. Ah, oh, sí, claro que vuelven todas las primaveras. ¿Volverán? ¿Volverán? ¡El amor en tus oídos! Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Emiliano, o es que lo dice muy despacio o este verso ha aumentado de tamaño. Vaya por lo de tu corazón en su profundo sueño. Lo acaba de pasar. Entonces falta poco. Desengáñate, así no te querrán. ¡Colosal! ¡Ay, mi mano! ¡Mamá, se ha quedado inútil! ¡No, mujer! Te lo he dicho, Jacinto. Este piano le va a costar la vida a alguien. Sí, no exageremos. No ha sido nada, señores. ¿Le daré árnica? ¡Pasen por aquí! ¡Árnica no, que me va a doler mucho! Con la tarde tan feliz que estábamos pasando. ¡Mamá! Venite, basculanta para la griu. Sí, señora. ¿Qué ha dicho? Que qué barbaridad. Claro. Sabina, el elemento joven a divertirse, que no ha sido nada. Reparta los dulces. ¿Qué desea, doctor? Vendas y agua caliente. Propongo que juguemos a las prendas. Sí, sí. Anímate, Sonsoles, que jugando se te pasa. Y usted, dio gracias. No sé si debemos. Vamos a casarnos dentro de 2 meses. Mejor que mejor. Entonces, ¿ya no traspasa la funeraria? No. Ay, no. Es un negocio muy saneado. Hay que asegurarse la vida, Sonsolita. Ya tengo mis 3 prendas. Las tuyas, Antoñita. Sí. Las suyas, teniente. El caso es que no sé si me va a dar tiempo. ¿Va a hacerme ese feo? No, claro que no. ¡La sortija! ¡Ay, qué cruel! Aguanta, Micaela. Ay, es para evitar la inflamación. Canela, clavo y pimentón. Sí, señor. Ay, ¿todo eso me vas a poner? No hay más remedio. Aguanta un poco. ¡Ay, mujer. Ay! Vamos. ¡Uy! ¿Y mi sortija? Está aquí, está aquí. El dueño de la sortija tiene que pagar con Sonsoles. ¿Quién es? Un servidor de usted. Pues tienen que salirse los dos al pasillo y cantar el teniente en voz alta el conde de Luxemburgo. Pero continuamente, ¿eh? Porque si se para vamos a creer otra cosa. ¿Y por qué no canto aquí? Al pasillo, al pasillo. Y cuando yo diga ya vale, usted se pone a cantar, teniente. ¿No le ha importado pagar prenda conmigo? Son solitas. ¿No se figura usted cómo miro yo todo lo suyo? Teniente. Por favor, por favor. No sabe cómo me ha tenido de preocupada su pierna. Por favor, por favor. Porque si a usted le ocurriera algo, yo sería capaz de... Por favor, por favor. Dame un beso y verás... Como usted mande, teniente. ¿Pero qué le ocurría, teniente? Nada en absoluto. Se ha callado usted como un muerto. Sonsoles, no te pongas colorada. Se ha callado porque ha querido. ¿Quién lo duda? Ay, qué risa. Ay, no era tan buena. ¿De quién es este pañuelo negro? Mío. ¿Y este collar? Mío. ¡Los novios! ¡Ja,
Pues los novios van a tener que reñir aquí mismo. Si nosotros no reñimos nunca. Nada, nada. La prenda es la prenda. Ea, usted empieza, deo gracias. Bueno, pues, eres una tonta, Antoñita. Y tú también eres un tonto. Sí, pero tú lo eres más. Y tú un feo. ¿Yo feo? Tú sí que eres fea. ¿Habrás visto? ¿Con esa cara de cera? ¿Y tú con esos dengues? Vamos, que dueño de una funeraria. ¿Qué pasa con la funeraria? Eso no lo tolero, amiga mía. Si yo parezco un muerto, no sé qué parecerá usted. ¡Grosero! Ah, ¿con qué grosero? Estoy harto de sus arrumacos de zangolotina. ¿Zangolotina yo? ¡Estúpido! ¡Cretina! ¡Burro! No tolero que me llame asno. ¡Asno no, borrico! ¡Ea, hemos terminado! ¡Canalla! De esto tendrá que responder delante de mi hermano. ¡Farsante! Señora, guárdese usted a su hija en almíbar. Es una fiera y una deslenguada. ¡Maributi, querida! ¡Buenas tardes! ¡Oh! Chica del 17, ¿de dónde saca? Pa' tanto como destaca, pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. La chica del 17 lleva zapatos de tafilete, sombrero de gran copete y abrigo de pedigrí. Oye, Ramón, te he llamado. Cabritilla, medias de seda con espiguilla, y viste la chiquilla como en París. Por eso a las vecinas les da por murmurar. Y al verla tan compuesta, le dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. Dios, deja eso. Ya hemos ensayado bastante por hoy. Anda, vete que voy a vestirme. Mira, acércate ahí. ¿La quieres? Claro, y la guardaré siempre. No me gusta que se burlen de mí. ¿Quién, yo? ¿No serás tú? Ese pianista... Compone mis canciones. Me representa. ¿Solo? ¿Qué derecho tienes a hacer preguntas? No se puede explicar. Es decir, sí. De un modo. ¿De verdad quieres que te lo explique? El principio, por lo menos. No soy mujer... De un día, ya lo sé. Si digo quiero, quiero hasta el final. Y si me entero de alguna traición, de alguna mentira, se acabó todo para siempre. No tendrás que enterarte de nada. Eso espero. Oye, cuando vuelva de las maniobras tenemos que hablar seriamente. No, no me importa que cantes. Pero presiento que voy a querer que cantes siempre para mí. Me gustaría que se lo contaras a él. Sí. Si es que no puedes renunciar a tu carrera... Me temo que no puedo renunciar a ti, mi teniente. Tú llevas el timón ahora y siempre. Ahí están. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. De acuerdo. Preparada. Te espero esta noche, en el teatro. ¿Por qué no puedo acompañarte ahora? Porque voy a un asunto de negocios. Te servirá de compañía. Mientras tú no estés. Caballero. Señor mío. Hasta luego. Hasta luego. Un hombre que es hombre. ¿Qué? Ya sabes tú lo que. A mí con indirectas no, Martina. ¿Qué me conoces? Demasiado te conozco. Pues por eso. Pues por eso que no tienes vergüenza. ¡Canalla, truán! ¡Martina, qué! ¡Canalla, mal hombre! Usted.
Métase en lo que le importe. Esto me importa. Cobarde. ¿Le ha hecho a usted daño? Nada. El vestido. Ya estoy acostumbrada. Caramba. A esas cosas es difícil acostumbrarse. Muchas gracias, teniente. ¿Puedo servirla en algo? No, pero... ¿Qué? Es muy capaz de estar esperándome en la esquina y emprenderla otra vez. Permítame que la acompañe, se lo ruego. Es ahí muy cerca, voy al maestro. Estudio canto, ¿sabe? Es una cosa interesante. Interesante, de verdad. Qué bonita. ¿Suya? Y suya, señorita. La aldea antes callada se agita inquieta ahora. Por ella cruzan vientos de bélica emoción. Dispuestos a la lucha, los mozos se preparan y va a partir en breve del pueblo un batallón. Al pie de la iglesia Rosina solloza, también a la guerra se marcha su amor. Ella llora, feliz él sonríe y canta esta copla con cálida voz. Ore valiente de ganarme, ore valiente de ganarme, y una cruz deslumbradora a verla sobre tu pecho el día de nuestra boda. ¿Pero qué hace usted? ¿Qué quiere que haga con esto? ¿Le llama esto una placa de doble evolución, enganche automático, acústica revulsiva? No hay quien lo soporte. Parece un grillo. ¿Un grillo? Parece un grillo. Encaje de triple exposición, frenor y garfio de... Hay que repetirlo. Por lo menos la segunda parte. Repetir esta placa. ¿Te parece bien? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Nada. ¿En qué estás pensando? Nada. Hay que repetir la segunda parte de la placa. Desde luego, claro. Por favor. Muchachos, hay que repetir la cruz de guerra. ¿Repetir? Repetir. Jorge, tengo algo que decirte. Ya me lo supongo. Debes comprenderlo. Una mujer tiene que formar un hogar, tener hijos. Oh, sí, claro. Pero no te preocupes, tú seguirás siendo mi mejor amigo. Ya lo sé. De verdad deseo que te haga muy feliz. Me hará. Ha cambiado completamente. Los hombres no llegan a cambiar nunca del todo. Él sí. Ni una falda, ni una aventura más. Cuando quiera, señorita. Por favor, maestro. Allá por el camino, sin bélicos clamores, regresa triste y solo un mozo hacia el lugar. Despojo de la guerra, perdió en ella la vista, y a tientas caminando, buscando el pueblo va. Rosina al encuentro le sale angustiada, en un mudo abrazo se funden los dos, y el ciego arrancando la cruz de su pecho, le dice a la moza con trémula voz: con orgullo has de lucirla, porque está muy bien ganada. Con orgullo has de lucirla, me acosta no poder ver más la gloria de tu cara. Me acosta no poder ver más la gloria. Merci, monsieur le baron. Les bagages, monsieur le baron? En voiture. Bon voyage, monsieur le baron. Au revoir. ¿Qué hombre? Demasiado guapo. ¿Qui est cette dame? Mademoiselle Mercedes Pavon. Quelle est de la dame? Et d'ailleurs,
Elle est bien riche. No lo entiendo. Si Jorge no se hubiera quedado en París, reservé. Oui, madame, mais qu'est-ce que vous désirez? Une chambre avec deux lits ou deux chambres avec un lit chacune? Me compré pas un intérprete. Perdón, usted es... Sol, guitarra, Desmontes. Mucho gusto, señorita. Le dice si prefiere una habitación con dos camas o dos habitaciones de una cama. En la reserva no estaría especificado. Dos habitaciones de una cama. De chambre. 25 y 26. No hay de qué, señora. Señorita. Señora marquesa, viuda de Tolón. París. Palomita de mi corazón. Me impide regresar hoy a tu lado, como era mi deseo. Una ligera recaída, de la que espero reponerme pronto. De modo que tendré que quedarme aquí, oh tristeza, unos días más. Aguardo con ansia unas líneas tuyas y una muestra más de tu cariño. Tu pequeño Camilo. Yvette. Madame. S'il vous plaît. Oui, madame. Varon. Borowski, Wallner, Beauchamp. Permítame, señorita, se necesita un contrapeso. Así. ¡Ea! ¡Aló! Es usted muy audaz. Por Dios, señorita, ¿qué deporte no conoceré yo? El balancín. ¡Bah, bah! Digo que es muy audaz porque sin conocerme se atreve a... Camilo Teodomir Borowski, barón de Togor, vuestro rendido admirador como artista y como mujer. Mi atrevimiento. El balancín. Detengámonos. Gracias. ¿Permite? Desde luego. ¿Al pabellón? Sí. Los meses pasados cuidé poco la voz. Disgustos. Oh. Estaba necesitando una reparación si es que quería seguir utilizándola. La acompaño. Si usted me permite, podemos hacer gárgaras juntos. Oui, merci. ¿Usted también padece de la garganta? No, pero la acompaño gustoso. Mi organismo es totalmente perfecto. Entonces, ¿qué hace usted aquí? Vengo a descansar y a entrenarme. Soy un conocido sportman. ¿Qué? Sport, deporte. Man, hombre. Hombre que hace deporte. En inglés. ¿Se quedará usted muchos días aquí? Oh, no, el 15 comienza mi actuación en el cómic. Si me permite, puedo llevarla en mi automóvil. ¿Pero tiene automóvil? Un hispano-suiza, señorita, soy un conocido sportman. Pero de aquí a París hay 60 kilómetros. Con mi monstruo de acero en menos de 3 horas nos ponemos en Notre Dame. De acuerdo. Thank you.
¿Todo va bien? Estupendo. Yo me vuelvo loca por comprar un autopack. Era por las tardes en el pasear. Con mis gafas negras siempre en el volante mientras la bocina toco sin cesar. Yo quiero un auto, papá, yo quiero un auto veloz, de portentoso arrancar y de tremenda emoción. Yo quiero un auto, papá, todo pintado de azul, para poder escuchar el delicioso babú. Un auto pequeño como el de mi novio y con la bocina de tal variedad que al sonar unamos nuestro pensamiento sin que se dé cuenta de ello mi papá. Yo quiero un auto, papá, yo quiero un auto veloz, de portentoso arrancar y de tremenda emoción. Yo quiero un auto, papá, todo pintado de azul, para poder escuchar el delicioso paú. ¿Cómo le agradezco que haya venido a alentarme en la contienda? Espero que usted también pueda alentarla a ella en el debut. Con tantas bobadas lleva varios días, Jorge, sin ensayar ni un minuto. ¿Bobadas? Corpore sano, amigo. Triunfaré una vez más, se lo aseguro, pero no deje de mirarme. Hay señoritas delante. ¡Gol! 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 Por el triunfador. ¿Qué es ese Lecea para ti? ¿Jorge? Pues mi maestro, mi representante, mi socio. Y hasta mi padre o mi hermano. ¿Por qué? No me gusta. Estás celoso. No te preocupes demasiado. Siempre estamos discutiendo, aunque en realidad no sabría qué hacer sin él. Tienes razón por temer al debut. Oh, no, es un pesado. Le gusta que las cosas salgan perfectas, sin un solo fallo. Pero yo no fallo nunca. ¿Seguro? Convéncete. Noche de verano en la Place Pigalle. Iba yo sin rumbo, y sin rumbo él. Y sin darnos cuenta, como algo fatal, nos unió el destino, trágico y cruel. Luces en el cielo claro de París, música en el aire, aspas del Mulán. Él como Roberto, yo como Mimi, no
sentimos presos en el mismo afán, y al pedirle alegre, llévame al Mulán, tristemente dijo, ma petit chérie, je ne pas t'argent. Bajo los puentes del Sena se abría sus besos, mi boca en flor. Bajo los puentes del Sena fue mi primera noche de amor. Bajo los puentes del Sena vivimos horas de eternidad, de amor y aventuras, bohemias, ternuras y felicidad. Aquella para mí pasó, sueño de miserias y amor que se fue. Ya París es mío y ahora luzco yo, joyas y vestidos de la Guadalupe. Una noche fría del invierno gris salimos en auto desde el Itabarán, y por haber cubierto de nieve París, fuimos donde locos y mendigos van. Entre la hampa aquella le reconocí, fracasado dijo, ma petit chéri, je ne pas t'argent. Bajo los puentes del Sena, mi boca amante le dio calor. Bajo los puentes del Sena, fue mi segunda noche de amor. Bajo los puentes del Sena, quise ofrecerle felicidad. Mas en su locura, cambió mi aventura por su libertad. Vamos, Jorge. Llegaremos tarde. Mercedes, tienes a todo París pendiente de ti. Vas a debutar dentro de 3 días y aún no sabes lo que tienes que cantar. Oye, Jorge, me divierto. Quiero pasarlo bien, ¿lo entiendes? Y todo esto me hace vivir un poco. ¿Borowski? ¿Por qué no? De una vez, no te metas en estas cosas. Solo quiero que triunfes. ¿Es eso algo malo? Déjame en paz. Mira, hace falta ser temerario para subirse ahí. ¡Le voilà! ¡Le voilà! Ahí viene, mírale. Un moment. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour l'aviation mondiale. Voici monsieur, le baron de Togor, qui volera jusqu'à Paris avec cet aéroplane, 14 km. Et voici l'inventeur du nouveau moteur de cet appareil. Regardez ici. Madame? Monsieur? Permettez-moi, la señorita Mercedes Pavón, cuya fama conocerá. El conde de Peck. Es un verdadero placer conocerla, señorita. El señor Lecea. ¿Caballero? Alberto será mi rival en la exhibición de box a puño libre que realizaremos el lunes. Sí, pero no lo comenten porque es un sport que no está autorizado todavía. ¡Eureka! ¡Je le trouvé! ¡Je le trouvé! Parisi, Parisi. S'il vous plaît. Ajá. Voilà. In mini, in mini. In mini.
Eso del box a puño libre... ¡Silence! ¡Silence! S'il vous plaît. Eso del box a puño libre es algo así como pegarse puñetazos, ¿no? Parecido, pero ateniéndose a unas reglas que lo convierten en ciencia y arte a la vez. ¿Y el señor Borowski es tan diestro como usted? De usted para mí. El señor Borowski no es más que fachada. En confianza, lo mismo me ha dicho él de usted. Mequetrefe. De usted para mí. El señor Borowski no le es muy simpático, ¿verdad? ¡Magnifique! Resté tranquilo, Anastán. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¿Qué es esto? ¿Quién es esta mujer? ¡Dímelo! ¡Quiero saberlo todo! ¡Oh! Cariño, palomita. Esta noche iremos al teatro. No. Claro que sí. Mesdames et messieurs, et maintenant la merveilleuse chanteuse espagnole, mademoiselle Mercedes Pavón. Comprarme y caprichosa me fui a un bazar. Un guapo mozo al despacharme, que vais señora, dijo a comprar. Mírele y dije, comprar querría cualquier muñeco para jugar. Y yo señora lo serviría, Jesús, qué cosas hay que escuchar. Y sus ojos me miraban y sus labios sonreían. Ojos que me acariciaban y sus labios que callaban, parece que me decían, ¿por qué te asombró, mujer, aquella interrogación? Si ya debes tú saber que en manos de una mujer muñecos los hombres son. Yo le amé mucho y sentí mi amada, fui como un pájaro, como una flor, pero un mal día una gran dama me arrebató a quien era mi amor. Quedé confusa y avergonzada, quedé vencida por el dolor, viendo que yo no valía nada frente al dinero y al esplendor. Uy, c'est mon bibelot. Es... su muñeca. Y sus ojos me miraban y sus labios sonreían. Ojos que ya no me amaban y sus labios que callaban, parece que repetían, no te asombres tú, de aquella interrogación, si acabando estás de ver que en manos de una mujer muñecos los hombres son. ¿Estas cuerdas para qué son? Supongo que para que no se escape el que pierda. ¿De verdad quieres que nos quedemos? Claro que sí.
Si hasta les tengo reservada una sorpresa. ¿Qué es lo que has hecho? He mandado que anuncien que para dar mayor interés al combate, daré un beso al vencedor. Pero no puedes hacer Madame, eso, voy a... Mesdemoiselles, messieurs, pour que le combat soit plus acharné, la belle chanteuse espagnole Mercedes Pavón donnera un baiser au vainqueur à la fin du combat. Gracias, señorita. Dentro de un minuto exactamente vendré a recoger el premio. Ese hombre. Con el premio que he ofrecido, no creo que la vieja le deje ganar. ¡Camilo! Vamos, Mercedes, salgamos pronto de aquí. Anda, vamos. Señorita. El vencedor viene por su premio. No puede imaginarse el favor que me ha hecho. Estar en casa de nuevo. Mercedes. Bueno, está bien, déjalo. Te lo he dicho muchas veces. No he visto nunca a un artista que se preocupe lo que tú del amor. Es lo lógico, ¿no? Las mujeres son artistas o son señoras de su casa. Pilar. Así es al final. O un amor con un entresuelo en Preciados, un veraneo en el norte y unos hijos, o las candilejas. O las dos cosas. Tal vez en tiempos futuros. Ahora no. ¿Por qué no dejas el teatro y haces de señora de tu casa para siempre? Soy un artista, ya oyes a Jorge. A él le interesa que lo seas, pero tenlo en cuenta. O eso, o esto. Está bien. Mira. ¿Qué es eso? Y como debemos oponernos, nos oponemos. ¡Sí! ¡Viva Olmedo! Oiga, ¿qué vende? Señora mía, no vende nada. Es Olmedo. Jefe del partido oposicionista. ¿Oposicionista? Sí, que está siempre en contra. ¿De qué? De todo. De todo lo que no es recto. No, amigos míos. No estamos conformes con el gobierno. Pero tampoco estamos conformes con la oposición. El partido oposicionista se opone a la oposición. ¡Y que brinde la Puerta del Sol! Y no crean los que nos tachan de liberales que en nuestras filas no caben los conservadores. Caben los conservadores. Pero no los conservadores, los conservadores. Los conservadores. ¡Exacto, preciso! ¡Oiga! ¡Bravo! ¿Los conservadores? No, no. Los conservadores. Ah. ¿Quiere esto decir que somos de filiación conservadora?
De ningún modo. La prueba es que el partido oposicionista abre de par en par sus puertas a los liberales. Pero cuidado, solamente a los liberales. No a los liberales, a los liberales. ¡A los liberales! ¡Eso! ¡Viva el rey! Aplaudan, diantre. Habla muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Pero tú entiendes algo de lo que dice? No, pero en política, si se entiende algo, no tiene mérito. Solo unas palabras para terminar. Unas palabras que son un ruego y al mismo tiempo un consejo. Inscribíos en el partido oposicionista. Todos los que no estéis conformes con algo. Sea la subida de las subsistencias, la política interior, el escalafón del catastro, lo que sea. Liberales, conservadores, moderados, anarquistas. Todos seréis bien recibidos sin otra condición que la de ser amantes del orden y del progreso. Las dos columnas que sostienen el gran edificio de la patria. ¡He dicho! ¡Guillotina a la Puerta del Sol! Bordero, no te excedas. ¡Adelante, cochero! ¡Viva el reo! ¡Viva! Caballero, haga el favor de bajar inmediatamente del coche. En cuanto perdamos de vista a los correligionarios, señorita, se impone una explicación y voy a dársela. Perdón, debo presentarme. Julio Olvedo, de profesión, digamos, político. Ya lo sabíamos. Ah, se va sabiendo. Buena señal. Jefe de partido. La propaganda política cuesta un dineral. Y hay momentos en que un aspirante a diputado como yo no... francamente, no dispone del dinero preciso ni para alquilar un coche. ¿Y eso justifica tomar por asalto el coche? Permítame. Un final de discurso seguido de la marcha a pie del orador quita importancia a lo que se ha dicho. Por eso, al ver ante mí un coche ocupado por dos damas encantadoras, no lo pensé y... Pero nada de eso disculpa un saludo tan efusivo. Tuve que sorprenderlas un poco. Un modo más tímido de subir no hubiera evitado la petición inmediata de explicaciones, o sea, la catástrofe para mí. Añadamos que al pueblo le encanta ver a sus prohombres dando besos. Les pido humildemente perdón, señoras, y desde hoy yo y el partido oposicionista estamos a su disposición. Con eso todo listo, ¿no? Puedo parecer un fresco, lo sé, pero un fresco de una clase que cada vez acuña menos el país. Un noble fresco. Un minuto más y las dejo solas. Disculpe, ¿tiene hora? Aquí va un reloj, claro, pero ahora está lejos. Me entristece acordarme de él. Lo quería. La 1:25. ¿Lo han leído? Conviene enterarse de lo que ocurre en el país. Gracias. ¿Quieren dirigir esos adorables ojos hacia atrás y ver qué se ha hecho de mis entusiastas? Ni uno ya. Excelente. Pare. Señorita, su invitación ha sido un verdadero placer para mí. Mil gracias, Julio Olvedo. ¿Y el partido oposicionista? A su disposición. Exacto. Favorita mimada fui de un magnífico emperador, a quien tuve prisionero en las redes de mi amor. En las noches de claro azul le esperaba yo en mi jardín, y cuando a mi lado estaba, con emoción le oía yo cantar así. Japonesita, ven, que quiero yo gozar los besos dulces cual la miel que tu boquita sabe dar. Esclavo tuyo sé, es mi placer mayor, pues son tus brazos para mí la cárcel del amor. Julio, ¿qué? No me gusta. Serás miope. No me gusta la situación. Eso es. ¿Crees conveniente que el jefe del partido oposicionista sea visto en un lugar como este? Cállate de una vez. Cierto día asombrada vi que tenía el emperador un hijo mayor que al verme a jurarme vino amor. Al muchacho
mucho correspondí y otro amor no quise escuchar, prefiriendo ser su esposa cuando también con ilusión lo oía cantar. Japonesita, ven, que nunca conocí en este mundo otra mujer que pueda hacerme tan feliz. Esposo tuyo ser es toda mi ilusión, y junto al mío poder ver latir tu corazón. Julio. Gracias por la chistera. Ah, el viejo amigo. Estate quieto, Cordero. Por favor, Julio, cuidado con ella que me ha costado 22 pesetas de mi alma. Del alma del partido. Bueno, pero las he sacado yo. Por cierto, sí, que el partido me debe 17 pesetas y 5 céntimos del tranvía. No, si nos va a cobrar hasta el tranvía. Ay, qué vergüenza. La vergüenza es que cueste 5 céntimos un tranvía. Guillotina en la Puerta del Sol. Cordero. Una temeridad. Julio Olvedo en un sitio así. Hay que ganar adeptos en todas partes. El pueblo necesita... Bombas, eso es. Bombones, Cordero. De usted gratis todos los domingos, pan y toros. Y gobernar hasta el fin de sus días. Qué asquito. Oh. Vamos. ¿Quién? El político, señorita Julio Olvedo. Vengo a devolverle algo. Pase. Gracias por los aplausos. Usted se merece mucho más. Oh. ¿Puedo? ¿Cómo no? Esto era lo que tenía que devolverle. Agradecida. Lo tengo en gran estima. Heredado de mi padre. Una interview pobre. El retrato inhábil. Es usted mucho más bonita al natural. Se lo aseguro. ¿Qué tal marcha el partido oposicionista? Ascendente. Mercedes, yo quería pedirle un favor. ¿No será que le convide un chocolate con picatostes? ¿Quién piensa en eso? Vaya. Siempre es grato oír palpitar el corazón de un viejo amigo. Se trata de un asunto benéfico, esa es la palabra. Usted va a actuar. Fuera de las horas de función, por supuesto. ¿Benéfico? Desde luego. ¿No será beneficio de usted? Oh, no. A beneficio de los pobres. ¿De cuáles? De algunos. Hay donde elegir. Lo fijaremos. Es usted lo que necesita mi partido. Artista joven, no conformista, dispuesta siempre a actuar en beneficio de los desgraciados, sean del color que sean. ¿Se figura usted la gracia que tendría un artista frívola pegándole una bofetada al jefe del partido Sicionista, sí. Le aseguro que el único motivo de acercamiento por mi parte es la dicha de los infelices. Cuente conmigo para los infelices. Gracias. Veámonos antes. Unas horas solo para orientarla. Siempre tratando de los infelices. A lo mejor tenemos que tratar de mí. De los infelices. ¿Mañana? Uh-huh. Vendré a buscarla. Saluten pro indivisa, patria calenda. No será ninguna grosería, supongo. Es el lema del partido. Pero no sé qué quiere decir. Creo que es preferible renunciar al paseo. Si al menos hubiera traído usted un paraguas. Un paraguas es un objeto de lujo, señorita. Bueno, le permito que me convide a café. Un café sigue siendo un objeto de lujo. Espere, hay una forma de pasar la tarde. Necesitamos un piso con 8 habitaciones. ¿Qué menos que 8? Cocina, 4 balcones... ¿Qué dice usted? Venga conmigo. Pero si está cayendo un diluvio. Es ahí enfrente. Portera. ¿Qué? ¿Podemos ver la casa? Sí, señores. Pasen, pasen, pasen. Gracias. ¿8?
9 con la despensa. ¿No pensará que metamos a un pariente en la despensa? Bueno, 8 y despensa. ¿4? A la calle 4, al jardín 5. Bien, a lo mejor me interesa. Véalo sin compromiso. ¿Renta? 18 duros. ¡Qué barbaridad! ¿Has oído? ¿Qué pretende el gobierno? ¿Que vivamos en un desmonte de Cea Bermúdez? Mire, que está en la calle de Hermosilla. 8 habitaciones, 18 duros. Vamos, señora, ni que estuviéramos locos. ¿A ti qué te parece? Pues... eso, exacto. ¿Ya ha oído usted a mi señora? Yo... De acuerdo. Tienes razón. Lo veremos de todos modos. No tengan prisa. Si se deciden, me dan una voz. Sí. Pero... Sí, Mercedes. Eso quería decir. ¿Pero se va? Sí, afortunadamente. Es usted un fresco. Ya se lo dije. No, Mercedes, puede estar tranquila. Solo un fresco. He contado 12 pisos desalquilados en la manzana. A 20 minutos por piso, 4 horitas. Toda la tarde charlando, sin el menor desembolso. ¿Puedo? ¿De qué se ríe? La verdad, nunca he visto un tipo como usted. Gracias. Ahora sí que no me cabe la menor duda. Llegará presidente del consejo. Tal vez. Dios mío, con ese desparpajo. ¿Sabe que los infelices están de enhorabuena? Casi se han agotado las invitaciones para la fiesta benéfica con solo anunciarla a usted. Aparte 30 céntimos para café. Tal vez haya que apartar más. ¿Eh? Bueno, los pobres no van a ver un real de ese dinero. Oiga. La verdad, vamos a destinarlo a cubrir las necesidades del partido. Y a que Julio Olvedo ascienda. El partido soy yo. Está usted a tiempo de no actuar. Eso para usted es... Pongamos desagradable. ¿Y por qué me lo ha dicho? No sé. Me resulta simpática. En último caso, se puede engañar al pueblo. Pero a usted, francamente, no. ¿Tiene usted tiempo de pensarlo? Bueno, ¿qué le parece nuestro piso? Llueve, pero no hay humedad. A 2 pasos del ministerio, así podré llegar tarde al despacho. Encantador. Figúresela con un buen sofá en esa pared, cerca de la chimenea. Los sofás no se llevan apoyados en la pared. Aquí habría que ponerlo. ¿Aquí, en la corriente? ¿O ahí? Ahí va un silloncito para cuando yo vuelva cansado. Delante de la puerta, para que le vean las visitas. Aquí. Y mejor dejar esto para salón. ¿Y esto? El despacho. De acuerdo. Muebles claros. Oscuros. Nada de claridad, es peligroso. Aquí la mesa. Y ahí la librería. Extraordinario. Esto puede ser el comedor. Pequeño para comedor. Yo sé cómo poner un comedor. Es la ilusión de mi vida. Un comedor pequeño, a la francesa. Y aquí podría venir el dormitorio. ¿Cama dorada? No. No sé. No quiero hacer proyectos. ¿Qué le pasa? Yo lo salgo. ¿Qué más da? Aguarde. ¿La he ofendido? No, todo lo contrario. ¿A qué hora comienza el festival mañana? A las 4. Gracias. Oye, Flynn. Dime, bro. Vamos a contar aquel cuento. Un sordo se encuentra a otro sordo y le dice, ¿vas de pesca? No, voy de pesca. Ah, yo creí que ibas de pesca. A mí estos chistes tan modernos no me hacen gracia. Son tonterías para los jóvenes. Claro, claro. Invitación, fotógrafo particular, lo ha pedido la señorita Pavón. Pase. ¿Dónde vamos, a casa? ¿Qué vamos a ir a casa? Vamos a trabajar. ¿Invitación? ¿Dónde se compra? Aquí. 6 pesetas las 2. Gracias. Estando delante del público, siempre hay que estar preparado para trabajar. No, entonces... Tenga usted. Bien, señor. ¿Por qué? Ese estúpido de Olvedo se forra hoy. No sé para qué. Es un majadero sin porvenir. ¿Y tú de qué partido eres? Del que todo el mundo. Del oposicionista. Ah. ¿Y olé? Es simple. No tan simple, Celaya. Puede hacer daño, mucho daño. Acuérdese de esto. No va a haber más remedio que pactar con él tarde o temprano.
Cordero. ¿Qué? Acaba de llegar el jefe de la mayoría gubernamental y el diputado Zelaya. ¡Qué dos bombas debajo de la chistera, madre! ¡Interesamos en las altas esferas! Cordero, deprisa, va a actuar la Pavón. Después lo sí, que... ya lo sé. No pierdas de vista esos dos. A ver si te enteras de lo que hablan. Vengo yo todas las tardes a merendar al Hotel Ritz y tras el té suelo hacer mil locuras con un galán que está loco por mí. Juntos a bailar salimos, nos enlazamos con pasión y al final tengo yo que decirle, toda llena de miedo y rubor, ay, no, por Dios, no me baile usted así, ay, por favor, que me siento morir. Tenga usted en cuenta que mira mamá y si se fija nos va a regañar. Ay, no, por Dios, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción. Las mamás cotorreando toman el té sin advertir que en el salón al bailar las parejas se hablan de amor con atroz frenesí. A las tres o cuatro danzas suele crecer en nuestra ilusión y las niñas a coro decimos rebosantes de satisfacción. Sé lo que pasa por mí, pero ya ve que me siento feliz. Siga apretando aunque mire mamá, que si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un foxtrot con un doncel que nos hable de amor. Aunque 100 años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del Ritz. Aunque 100 años llegara a vivir, yo no olvidaría las tardes del Ritz. Señoras, señores, simpatizantes, correligionarios y amigos todos. La adorable estrella y magnífica mujer, Mercedes Pavón, acaba de cantar las tardes del Ritz en beneficio de los obreros sin trabajo. También nosotros estamos con esa gente de las tardes del Ritz. Queremos que mantengan al obrero y que éste mantenga a los de las tardes del Ritz. No es este un acto político, sino un humilde servicio a los infelices. No es un acto de propaganda, digo. No, el partido oposicionista huye de toda propaganda. No dice que es el más serio y decente, aunque lo es. No dice que está a la cabeza del progreso, aunque lo está. No dice que tiene en sus manos la salvación del país, aunque la tiene. El partido oposicionista no dice nada. ¿Y por qué no dice nada? Porque es fiel a su lema que lo explica todo, que todo lo aclara. Salud en pro indivisa, patria calenda. ¡Viva Olmedo!
Tú eres el padre de los pobres. Aparta la chistera, por favor. Un beso en la mano, don Julio. Yo no tengo letras, pero tengo corazón. ¡Bravo! ¡Viva Olmedo! ¿Veis? Un obrero, un simple obrero que no conozco, resume la postura de nuestro partido. Estad tranquilos. Donde nos llevéis, no podremos jamás traicionaros. Como no traiciona el hijo a la madre, el soldado a la patria, el leño a la llama. Por eso pido la votación. Porque los que me han traído aquí saben que no puedo traicionar su confianza. Y porque ellos no han de sufrir las maquinaciones del gobierno ahí tranquilamente sentado mientras la patria está cansada de andar a ciegas. ¡Votación! ¡Bravo! Lo avisé, señor presidente. Se nos carga. Ya lo veré. ¡Votación! ¡Bravo! Se suspende la sesión durante una hora. La situación está clara. O con él en el gobierno o contra él en la calle. ¿Quiere decir? Que hay que atraérselo, ofrecerle una cartera. ¿Una cartera? ¿Quiere que dentro de 2 meses nos la ofrezca él? No, todo menos dimitir. Si logramos incorporarlo, nos incorporaríamos también gran parte de la opinión. Parece mentira, pero ese fresco arrastra a las masas. Que las arrastre para nosotros. Sin contar con que si entra en el gobierno significará que nos hacemos progresistas. ¿Progresistas nosotros? ¿Progresistas o a casa? Elija. ¿Progresistas? Progresistas. No está. Olmedo ha vuelto de su viaje. Y fue a verlo, claro. Claro. Está loca. Ese hombre la ha utilizado como propaganda. Se ríe de ella. No sé. ¿Es que hay algo más serio? No sé. Oye, es meterme en lo que no me importa. ¿Pero de qué te quejas? ¿Eh? ¿Le hablaste alguna vez de otra cosa que de música, carrera, turné? Pero... No, no le hablaste. Y ella es una mujer. Y una mujer necesita más cosas que un camerino, una casa, un hogar. Está bien, déjalo. Yo solo quiero que sea una gran actriz. Júralo. Pilar. Júralo. Bomba, Jorge. Además, la fotografía. Adelante. En primera plana mañana. Dile a Sánchez que quiero 7 pies para elegir el más venenoso. Sí, señor. Veremos lo que dice ahora la prensa de derechas que lo estaba apoyando para una coalición. La opinión con la crisis ministerial. ¿Crisis? Sí, la gran oportunidad para Olmedo hasta que salga esa fotografía. Ahí va eso, echa humo. Mañana, mañana lo echaremos nosotros. Echaremos los momentos, señores. Un momento. Su Majestad me ha hecho el honor de llamarme como jefe de la mayoría del Congreso para comenzar las consultas. ¿Tendremos gobierno mañana? Mañana no sé, pero lo tendremos. ¿Qué hay de esa coalición con el partido oposicionista? Aún es pronto para hablar. Lo que puedo adelantarles es que su jefe, el señor Olmedo, tendrá una cartera en el gabinete. ¿Una fotografía del nuevo presidente? Aún no, aún no. Hola. Hola, Jorge. Oh. Jorge, estaba llamando al teatro. Tengo muchas cosas que contarte. Ahora va de verdad, me caso. ¿Con Olmedo? Sí, de un momento a otro será ministro. Me quiere, Jorge.
Nos casaremos en cuanto yo diga, mañana mismo si quiere. Muy bien. Así lo ha dicho. Ha mandado a amueblar un piso para nosotros. Y mira. Es la felicidad, Jorge. Al fin. Estoy cansada de viajar, de pisar escenarios. Quiero una casa. Mi casa. Mi marido. Todo lo que tienen las demás mujeres. Si vieras, cuando me he imaginado en mi casa, ordenando a la doncella, a la cocinera, cosiendo junto al mirador, acunando a un niño. Jorge, he sido feliz. Feliz por primera vez en mi vida. Una señora, ¿comprendes? Una señora. ¿Qué te ocurre? Nada. Tú no me necesitas. No me has necesitado nunca. Encontrarás otra artista que cante tus canciones. Eso es fácil. Sí, sí. ¿Cuándo pensáis casaros? Cuanto antes. Sé que tengo un par de contratos firmados. ¿Los cumpliré? No, yo lo arreglaré. ¿Tú? Sí, saldré responsable de algún modo. Te repito que... Descuida. Vas a ser una señora. Casaos enseguida. Pero puedo... No, no. Se acabó el teatro para ti. Tú necesitas un hogar. Lo necesitas. Jorge, ¿qué te sucede? Nada. Enhorabuena, Mercedes. Oye, esa fotografía no puede salir, ¿comprendes? Pero... Es necesario que no salga. ¡Para las máquinas! Oye, Jorge, ¿te has vuelto loco? Y que paren las máquinas o te acuerdas de mí, ¡vamos! ¡No! ¡Pues las pararé yo! La opinión, con la boda del político y la cupletista, la opinión, el oposicionista desenmascarado, la opinión... No va a ocurrir nada, Jorge. Estamos en un país libre y es nuestra obligación hacerle la contra a los fantasmones. La prensa de izquierdas reproducirá la fotografía. Hemos machacado a Olvedo. El propietario quiere pagarte la fotografía especialmente. Me dijo que... Jorge. Toma. Jorge. Esto es una calumnia, una fotografía desdichada. No hay razón. Pero se van ustedes a casar, ¿no es eso? No comprende que alguien ha hecho esto para... Se van a casar. Sí. Aquí está un señor que dice que es el futuro ministro de Hacienda. ¿Le dejo pasar? Sí, que pase. Por favor. Gracias. Buenas noches. Siéntese. En fin, ustedes se van a casar y eso basta. Muchos hombres se casan, ¿no? Sí, demasiados. Yo soy una mujer... Honestísima, no lo dudamos. Pero las mujeres honestas también arman escándalos. El futuro ministro de la gobernación. Que pase. Solo falta Olvedo. Únicamente Olvedo. Futuro ministro de fomento. Pero... No dudo que ustedes se quieran. Que él la reverencie como usted se merece, no lo dudo. Pero óigame bien, a las claras. Hemos luchado por incorporar a Olvedo al gobierno. Nos mandó al diablo en las últimas elecciones y ahora estaremos en el gobierno con él, porque sin él nos arrollarían los otros partidos. Yo no... Olvedo, casado con una artista de sus circunstancias, se convertiría en una figura de chiste. No podría entrar en el gobierno y nosotros nos iríamos a casita. Eso no puede ocurrir de ninguna manera. ¡Silencio! Cásese con él. Se casará con un desgraciado, no con un ministro. Me quiere. ¿La querrá después de que usted haya arruinado su carrera política? ¡Silencio! España en sus manos, joven. Y el partido moderado. Soy una mujer como las demás. Tengo derecho a... Sí, a arruinar a un país, a un gobierno, a un pueblo, a un hombre. ¡A varios! A uno en concreto. Sí, tiene usted derecho a todo. Váyase. ¿Sabe lo que haría en su lugar? Cogería ese teléfono, llamaría a Olvedo. En estos momentos toda la prensa del país está en su casa y... ¿Qué? Desmentiría esos amores. Negaría la boda. Le ayudaría a ser un hombre. Un gran hombre. Penoso. Muy penoso. Pero es la única salida. Claro que lo que yo pudiera hacer, no está usted obligada a hacerlo.
Somos un país libre. Encontraré al canalla que ha explotado esa fotografía y ¿sabes qué voy a hacer? Pedirle limosna. ¡Cállate de una vez! Julio, esto es el fin, compréndelo. ¡No! Cordero, no puedo aguantarte. ¿Qué estás hablando por lo bajo? Que guillotina a la Puerta del Sol. No hay quien contenga a los periodistas, Julio. Quieren una declaración. Y yo no quiero hacerla. Un hombre puede amar decentemente a una mujer. No a esa. Oye. No soy un exaltado, tú lo sabes. Si te casas con ella, adiós cartera y adiós partido. Es una mujer pura. Que enseña los tobillos. ¡Cállate! Elige lo que quieras. Ella o la política. Pero no nos hagas sufrir. ¿Y si le eliges a ella? Medita, Julio. Esa mujer te ha vuelto loco. ¿Queréis callaros de una vez? No hemos podido con ellos, Julio. Señor Olvedo, el país necesita saber cómo son los hombres que le gobiernan. Queremos una declaración. No pueden negarse a atendernos. Los periodistas... Son españoles como usted. Déjalos. Apunten, señores. Estoy enamorado de esa mujer. Un hombre debe algún día ser sincero consigo mismo y con su pueblo. Julio, el teléfono es urgente. Un instante, señores, se lo ruego. Julio. Mercedes, qué alegría. Iré a buscarte luego, como siempre, ya te contaré. Tal vez tengamos que cambiar de planes. Es posible que no acepte esa cartera. La verdad, me parece un aburrimiento. Julio, quisiera hablar contigo antes de que la cosa llegara a más. ¿Eh? He visto esa ridícula fotografía y... Es una maniobra de... Déjame hablar. La verdad, sentiría que tú mismo llegases a tomar en serio lo nuestro. ¿Qué dices? No creerías que pensaba casarme y dejar mi carrera. Claro, has sido un excelente amigo. Me gustabas. Pero entre nosotros no ha habido ni habrá nada serio. ¡Mercedes! Estoy harta de tantas habladurías, Julio. Mejor será que dejemos de vernos. Mercedes, ¿pero qué te ha ocurrido? Quiero casarme contigo. No te enfadarás mucho si te digo que la que no quiere soy yo. Tenemos que hablar, Mercedes. Me marcho ahora mismo de España, Julio. Y para mucho tiempo. No estoy dispuesta a más tonterías. Mi carrera es lo primero. Te haya dicho lo que te haya dicho antes. Adiós, Julio. Julio, los periodistas te aguardan. Sí. ¿Decíamos? Estoy enamorado de esa mujer. Un hombre debe algún día ser sincero consigo mismo y con su pueblo. Exacto. He ahí lo que diría un egoísta, un político del viejo estilo. He ahí la respuesta de un ser indigno para con su patria. La mía es otra. No niego haber tenido una superficial amistad con la Pavón. Muy superficial. Pero ella tiene su carrera y la mía es sagrada. Mi persona, mi voluntad y mi corazón están al servicio del país por entero. Y jamás haré nada que no se encamine al bienestar de mis compatriotas. En el momento de aceptar la cartera de ministro, no hay en mis labios más que una declaración. ¡Viva España! ¡Viva!
Jorge, ha sido terrible. Terrible. Sí, ya sé. Alguien cogió la fotografía del camerino. Eso no va a quedar así. Tienes que averiguar quién ha sido. No hay que averiguar nada. He sido yo. Jorge. Después de hablar contigo, intenté que no saliera el periódico. Te lo juro. Fui a la redacción, pero ya era tarde. ¿Has sido capaz? Sí, lo he sido. Lo mismo que cuando Escribá y cuando Borowski. Yo también deshice aquello. No ibas a ser feliz. Tu sitio era el escenario. Me di cuenta demasiado tarde de que lo de Olvedo iba en serio. Mercedes, si tenemos que seguir trabajando juntos... Trabajar juntos. Por eso lo has hecho. Solo por eso. Es un bonito negocio nuestra asociación. Un negocio que podía estropear mi matrimonio. ¿Qué importa que yo pudiera desear otro destino? Hay dinero y eso es lo que cuenta. Mercedes. Pues se acabó el dinero, Jorge. Me retiro y no vuelvo más. ¡No vuelvo más! Estoy harta de ti, del teatro y de todo. ¡Y no quiero... ¡Cállate! Te quiero. Te he querido siempre. Y todo cuanto ha sucedido, el alejarlos de ti ha sido solo por celos. No quiero justificarme. No te lo hubiera dicho nunca. Pero no podía dejarte pensando eso de mí. Me has hecho mucho daño. Has destruido el sueño de toda mi vida. Mi hogar. Hay muchas clases de hogares, Mercedes. El tuyo, si algún día encuentras el amor, puede ser un escenario. Sus luces. La habitación de un hotel o el público que te aplaude. Prepara mi despedida. Me retiro. Mercedes. Me retiro. Perdóneme, caballero. Tengo entendido que se reúne aquí el gabinete. Soy el futuro ministro de Comunicaciones, pero no he encontrado un solo coche para venir. ¿Se han marchado ya? Sí, se han ido. Pero no se preocupe. La política se ha salvado. Entre los muñecos de un lindo bazar, de una muñequita quedóse prendado al ver en la de novia con flores de azar. Y desde otro estante, con dulce mirada, un arlequín blanco le dice su amor. Y de la muñeca contempla anhelante las tersas mejillas de rojo color. Y dicen que en las horas de la noche, en el silencio del bazar, se oyen suspiros amorosos que dan los muñequitos sin cesar. También los muñecos aman del militar al arlequín, que sienten también penita sus cuerpecitos de serrín. De la muñequita también se ha prendado un bravo soldado de aire muy marcial, que luce uniforme de azul y encarnado, con muchos botones de limpio metal. Y la muñequita, caídos los brazos, sonríe coqueta hacia el estante aquel, con su largo velo y sus lindos lazos, como una promesa de luna de miel. Y dicen que en las horas de la noche, en el silencio del bazar, se oyen suspiros amorosos que dan los muñequitos sin cesar. También
cuerpecitos de serrín. Dicen que una noche un gatito blanco que de ratas limpio dejó el gran bazar, de un tirón furioso descolgó a la novia y al suelo tras ella se vino el bazar. Y al día siguiente hallaron las gentes roto en mil pedazos el idilio aquel y el velo en jirones del clavo pendiente y azares marchitos y luna de miel. Y dicen que en las horas de la noche, en el silencio del bazar, el gato a los tres muñequitos sonríe malicioso sin cesar. También los muñecos aman del militar al alguien, sienten también penitas sus cuerpecitos de señoras, señores, gracias por haber venido esta noche a decirme adiós. Presiento que después de todo, volveré algún día a estar con ustedes. No digamos adiós, pues, sino hasta luego. Porque nadie es feliz fuera de su hogar. Y mi hogar es este. Las luces, el decorado, la habitación de un hotel y el calor de vuestros aplausos.